Inauguramos este simposio internacional de psiquiatría con la participación del famoso neurólogo español, Dr. Pérez, autor de numerosos libros de renombre internacional. El Dr. Pérez nos va a explicar su famoso descubrimiento revolucionario de la medicina moderna. ¡Hurra! ¡Hurra! Gusto de poder anunciar al mundo entero un descubrimiento científico que he logrado efectuar a lo largo de toda mi vida y que se lo dedico a la humanidad, porque opino que solo la humanidad debe ser poseedora de estos conocimientos sensacionales. ¡Viva! Desde los comienzos de mi carrera médica, quedé profundamente conmovido por las propiedades secretas del ser humano. ¿Cómo es posible que el cerebro humano sea tan destructivo y tan constructivo al mismo tiempo? Es constructivo para uno mismo y destructivo para los demás. Cuando se trata de su propio provecho, el cerebro humano construye. Si se trata de provecho de los demás, el cerebro humano destruye. Que solo tenga actividad constructiva siempre. Toda mi vida la dediqué a solucionar este problema. Por fin mis investigaciones han logrado solucionar este problema. Por fin hallé una droga que atrofia los nervios cerebrales, que excitan la envidia y que activa al mismo tiempo los nervios que excitan, que provocan una cooperación con el prójimo. La droga se llama el Neurovital. Es una droga que, sin perjudicar nada a la salud de las personas, calma y erradica por completo la maldad de las personas. Estoy dispuesto a efectuar aquí mismo y ahora mismo una prueba con cualquier persona que la comisión desee. Les advierto que no tiene ningún efecto sobre el organismo. Además, es tonificante del corazón y de la memoria. La presidencia del Congreso, en unión con la penitenciaría estatal, acaba de traer al Congreso al recluso más violento que disponemos en la actualidad, la sanguinaria. Es una mujer que a los 10 años de edad mató a toda su familia, madre, padre y 7 hermanos. Después fue matando uno a uno a todos los 200 habitantes del pequeño pueblo de José Bollino en donde habitaba. Como se quedó sola en el pueblo, se desplazó a la capital de la provincia y empezó por matar al alcalde, al teniente alcalde y a todos los párrocos que se encontraba. Sobre todo le encantaba matar párrocos de iglesias pequeñitas que tuviesen estatuas románicas del siglo XII. Era su especialidad. Lo hacía con una fantasía y una ilusión sin límites. El párroco aparecía colgado de los sitios más inverosímiles del templo.
En tan solo 5 años, a cuenta de ella, España perdió en el censo 50.000 habitantes. Estamos dispuestos a ponerla en sus manos para que la cure. Ella ha aceptado el tratamiento. La puede suministrar ahora mismo la droga. Ah, tengo que advertirles que todas las personas que se sometan a este tratamiento están asegurados por un valor de 1.000 millones de euros contra cualquier daño que se hubiese detectado contra la salud. En estas circunstancias no encontramos ningún impedimento para presentarles a... ¡La Sanguinaria! Me han dicho que se me curan las penas si me tomo la droga. ¿Usted cree que cambie mi forma de ser? Porque yo soy un poquito bruta. ¿Y cuándo siente usted esta brutalidad? ¡Cuando me contradicen! Entonces siento una rabia por dentro y ya no sé lo que hago. ¡No soy dueña de mis actos! Siento que el mundo es malo, muy malo, y que tengo que limpiar de suciedad a toda la humanidad. Aquí traigo un cuchillo para matarle si dice o hace algo que no me guste. ¿Me entiende? Ya lo creo que la entiendo. Usted tiene el gran multicomplejo llamado el conejo en el pellejo. Un multicomplejo basculante, neuronal, degenerativo, vegetativo, interpretativo y destructivo, oclusivo y corrosivo, impulsivo, abusivo y permisivo, con la aceleración motora y la hipófisis. En otras palabras, está loca como una cabra. No se preocupe usted. Yo le prometo que todos sus problemas quedarán resueltos en unos instantes. ¡Compaña! Oh.
marido, a las mil gloriosas. Ah, ahora, ahora, tome esta píldora. Esta píldora. Con este vaso de agua. Esto es el menudo vital. Dentro de unos instantes estará usted cambiada. Se habla convertido en una persona equilibrada, con tendencia a la sociabilidad y preocupada por el bien del prójimo que le rodea. Ahora me levanto de un profundo sueño. ¡Qué pesadilla más terrible he tenido! Soñaba que mataba a cerdos con mis dientes y después me bebía su sangre. Menos mal que todo ha sido una pesadilla mientras dormía. Efectivamente, todo ha sido una pesadilla. Ahora, para el tratamiento, conserva toda su fuerza. Tiene que usted tener mucho cuidado con no hablar demasiado con las personas. Al principio, hasta que vaya viendo el cambio que está produciéndose en su cerebro. ¿Cómo se siente usted? Me siento mejor, mucho mejor, cada vez mejor. Noto un cambio interior considerable. Ahora entiendo perfectamente el significado de las palabras democracia y cooperación. Hay que saber también depender de los demás y llegar a soluciones conjuntas entre todos. Al fin y al cabo, ¿qué finalidad tiene el dinero y todo el oro del mundo si no es para ayudar al prójimo que nos rodea? ¿Cuánto dinero me ha correspondido por someterme a esta investigación? Por someterse ya a este experimento, ha ganado ya 2,000 millones de euros donados por la Fundación de Meúa Orbital. Pues de ese dinero, 1,000 millones los voy a destinar para socorrer a los pobres, a los ancianos y a los enfermos. Y la otra mitad la voy a destinar para favorecer las bellas artes, en especial la poesía. Voy a hacer una orquesta y yo seré la directora. Haré que la mujer salga de ese cajón en donde la han metido los hombres. Voy a crear bancos para el desarrollo espiritual de su alma. Y también crearé bancos de espermas para que puedan engendrar y parir a su antojo. ¡Que no dependan del macho de la horda que las domina! ¡Que no se quede una sola mujer en el mundo sin un pedazo de pan, una tienda de perfumería o una esquina para ganarse decentemente la vida! A las prostitutas las sacaré de esos trabajos tan humildes y las pondré de jefas de bancos para que ellas administren el dinero de los hombres, ya que ellas son expertas en la materia. A las afanadoras de pisos las sacaré de esos trabajos y voy a crear robots para que puedan desempeñar su trabajo. ¡Bravo! Voy a tener que pensar muy bien acerca de estas cuestiones tan importantes. La sanguinaria, la sanguinaria, la sanguinaria. Al ver esta profunda transformación que se ha producido en su alma, la dejamos en libertad provisional durante un año. Siempre me ha gustado estar rodeada de poetas.
porque son los que mejor idealizan la realidad. Si todos fuéramos poetas, todos seríamos más felices. ¡Mírame a mí! Yo antes era toda una criminal, y ahora soy una fomentadora de la bondad y las bellas artes. ¡Mira mi orquesta! ¡Voy a educar a la humanidad a través de la música! Desarrollando el arte en miles de facetas, algo realmente extraordinario. Y eso no es nada en comparación con todo el bien que quiero hacer en esta vida. Me siento tan democrática, tan equilibrada, escucho tanto y hablo tan poco que soy el paradigma entre la sabiduría y la prudencia. Ahora que soy realmente feliz, no permitiré que ningún desgraciado llame a mi puerta sin haber recibido antes el poco de felicidad que le corresponde como ser humano que es. Todos somos portadores de la felicidad de Dios. El que por desgracia no la tenga, deberá de recibirla de nosotros que sí la tenemos. Soy portadora de un bien maravilloso que me ha hecho el doctor Pérez con su enorme droga. Es por eso que le voy a poner el mejor de los laboratorios para que siga desarrollando más drogas. Por ejemplo, la inmortalidad. La lucha contra la calvicie. ¡Bravo! Las almorranas que tanto me hacen sufrir. ¡Bravo! Que no quede una sola almorrana en el culo de ningún mortal. ¡Bravo! El bien es por naturaleza comunicable y es por eso que lo quiero transferir a toda la humanidad. Voy a educarla a través de la lírica, la épica, la dramaturgia y la poesía pastoril. ¡Oh, amado bienhechor! ¡Qué alegría me da volverte a ver! Le estaba diciendo al poeta que voy a educar a la humanidad a través de la lírica, la épica, la dramaturgia y la poesía pastoril. Ah, me parece estupendo. Todo lo que realiza usted es maravilloso. ¿Ha escrito ya un poema? He escrito uno y se lo voy a recitar ahora mismo. Mírame para que vea, tócame para que sienta, ámame para que viva. ¿No ves que no puedo vivir sin tu aliento? ¿Que no puedo vivir sin tu compañía? ¿Que se hace de noche si cierras los ojos? ¿Que se me cercan las vallas si me cruzas las manos? El farol de la luna vuela mi corazón ardiente y en el tapiz de la noche azul se llenaron de suspiros mis lágrimas mudas. ¿No ves que me estoy muriendo por dentro?
llame para que viva. Maravilloso, grandísima poetisa. ¿Qué le ha parecido al poeta mi poema? ¿Usted asegura ser demócrata de toda la vida? ¿Usted siente profundamente la democracia? Siento un respeto tan profundo por la democracia que me conmuevo profundamente ante las consideraciones filosóficas que de ella se derivan. Siendo así, podré expresar libremente mi parecer. No faltaba más. Ante una poesía de esta categoría, las palabras hablan por sí solas. Pues, no me ha gustado nada. Será preferible que no contradiga a la seminaria en nada relativo a la belleza. Y la terapia que le han puesto, que es preceptivo que no la contradiga en nada. De lo contrario, usted será el responsable de todo lo que pueda ocurrir aquí. ¿Que no le ha gustado nada? ¿Qué se ha creído? ¿Será porque no entiende usted el amor al prójimo y la entrega incondicional a los demás? ¿Es que no capta el calor humano? ¿Es que no capta usted y no sabe que lo mejor en esta vida es encontrar la felicidad ajena? Yo no me refiero a cuestiones de moral o de belleza. Yo lo que quiero decir es que ese poema no es suyo. Ese poema es de un amigo que se llama Carlos Ecceva y me parece un plagio descarado. Ese poema es... ¡Ese poema se me ha ocurrido a mí! ¡Carlos Ecceva! ¡Qué tontería! ¡Nunca he escuchado ese nombre! Bueno, tampoco es como para tomarlo en serio, ¿verdad? Por una poesía de 3 a 4. Si bien lo consideramos, hay poesía suya mucho más bonita. Poesía del 3 a 4. Esa poesía es genial. Como usted no me diga ahora mismo que mi poesía es genial, lo expulso ahora mismo de mi centro asistencial para poetas desvalidos y lo dejo en la miseria y sin subvención durante 50 años. Ay, ¿cómo es usted eterna que quiere que le diga que lo blanco es negro? Ese poema no es suyo. Ese poema es un plagio descarado. Yo he recibido sus subvenciones para poder vivir de la poesía, pero no para poder vivir de la mentira. ¿Por qué me amenaza? No ha hablado antes de amor y de bondad. ¿Por qué no habla ahora de justicia y del pecado del orgullo? Tantito con lo que dice. Esto puede acabar mal. No, a un paciente que ha tomado la droga. No hay ni agua vital. No se puede hablar en esta hora. Es incompatible. Es incompatible. ¿Qué quiere decir usted con incompatible? En la terapia que va especificado, que no se le puede humillar al paciente. Entonces la droga tendrá un efecto contrario al establecido. Fíjese, usted sí es importante que identifique sus palabras. Haga el favor de pedir perdón a la maquinaria. ¡Ni habla! Soy un poeta y he venido a este mundo con la mente completamente limpia para dar testimonio de la verdad. Mira qué curación, la curación de mi paciente depende de sus palabras. Que una cosa tan insignificante como tú en el mundo de la poesía no quiera reconocer mi extraordinaria superioridad. Siempre me ha dado pena su calidad literaria, pero he callado por piedad y misericordia hacia un ser humano que tiene más de criminal que de poeta. ¿Por qué pretende privar a los hombres de la excelsa calidad de interpretación y realización de mis elevadísimas poesías líricas y melodramáticas? Yo, que me he dedicado las 24 horas del día a favorecer a la humanidad en las cuestiones científicas y artísticas, yo escribo todos los propios ángeles. ¿Cómo podré aguantar tanta insolencia por envidia?
tienes envidia, pequeña Jopo Castro, porque tengo dinero para repartirlo con mis manos. Mira, todos me están agradecidos, todos abren sus bocas para decir que mis poesías son geniales, que yo soy la nueva Petrarcona española y he dado un nuevo lustre al vocabulario español. ¡Todos menos tú! Ese dinero ha sido ganado fraudulentamente, porque los efectos de esta ropa son mi orgullo, y el orgullo es el mayor pecado del mundo. Usted no es curada, usted le han engañado como una china. Usted antes mataba el cuerpo de las personas y ahora pretende matar el alma para engañar. Perdón por todas sus palabras. Si no lo hace, se puede desencadenar aquí una guerra termonuclear. ¡Ni hablar! Soy un poeta y un poeta es un mártir de la existencia. Ay, siento una rabia tan inmensa dentro de mi alma. Tanto tiempo perdido para nada. Para que no se me glorifique por envidia. Para que unos cuantos hombrecillos insulsos no quieran reconocer mi extraordinaria superioridad. Dímelo, componente de la droga que me dijiste, Nada, absolutamente nada. No la ha podido hacer ningún cambio porque solo contenía harina, azúcar y agua. Entonces, ¿por qué pretendió engañarme? Porque el engaño es la única forma de eliminar la violencia del alma humana. ¡Ah! Eso lo hice. Esto no tiene sentido. Me muevo.